Comenzamos preparándonos, ya teniendo listo nuestro altar, ya teniendo lista nuestra oración de apertura, corrigiendo nuestra postura, colocando nuestros pies cómodos, siempre conectados al piso, a la tierra. Nos vamos centrando en la inhalación, en la respiración lenta y profunda. Comenzamos a mantener en nuestra mente mientras respiramos la frase "comienzo la novena" y solo nos centramos mentalmente en esa expresión mientras inhalamos lento y profundo en esta hora. En este día 5 declaramos "comienzo la novena" y procedemos a leer nuestra afirmación. Oh bondadoso y guía espiritual San Rafael Arcángel, yo te invoco como el protector de aquellas personas y seres que están afligidos por la enfermedad o dolencia corporal. Tú que has hecho preparar remedios para toda dolencia, incentivas la evolución de la medicina. Tu nombre significa Dios sana. Me dirijo a ti en esta hora, misericordioso San Rafael Arcángel, implorando tu auxilio divino en mi necesidad actual. Si es la voluntad de Dios, dígnate a sanar mi enfermedad, o al menos concédeme la gracia y la fuerza que necesito para poder soportarla con paciencia, pues entiendo que por medio de esta enfermedad se están corrigiendo pensamientos y sentimientos que me llevaron a esta situación con el fin de no cargar o volver densa mi alma. San Rafael, amigo de los caminos, enséñame a conservar la fe en los sufrimientos y unir mis dolores al gran Espíritu de Dios. Oh Arcángel San Rafael bendito, tú te revelaste a ti mismo como el asistente divino del trono de Dios. Ven a mi vida y asísteme en este momento de prueba. Dame la sanación de esta enfermedad que ha traído dolores y desgracias a mi vida. Concédeme la gracia y la bendición de Dios y el favor que te pido por tu poderosa intercesión. Oh gran médico de Dios, dígnate a curarme, como lo haces hoy y siempre con todos los seres, si es la voluntad del Creador. San Rafael, recurso de Dios, ángel de la salud, medicina de Dios, ruega por mí y siempre. Amén. Invocamos en este día al amado Arcángel Rafael, a nuestro ángel de la guarda, al ángel de la paz y la serenidad, al ángel de la esperanza. Y en este nuevo día, en este día 5, te invocamos a ti, ángel de la perfección. Vengan hoy y llénenme, báñenme, límpienme, purifíquenme. Para que la energía verde esmeralda, para que la frecuencia verde esmeralda de sanación fluya en mí, se integre en mí, se exprese afuera de mí de forma perfecta. Vamos visualizando desde el centro de nuestro corazón cómo la energía de los ángeles comienza a irse expresando, manifestándose, aumentando esta intensidad verde esmeralda en nuestro interior. Perfección, llamamos a la salud perfecta, llamamos a la curación perfecta, llamamos a este aprendizaje perfecto, llamamos a todo aquello que se ha ordenado a que vuelva al orden de lo perfecto. Porque el bienestar es nuestra naturaleza. Y esa naturaleza es perfecta. Oh, amados ángeles, he aquí para que me llenen, me cubran por completo. Y gracias, amados ángeles, porque si hoy estoy aquí es porque en este orden perfecto hay algo que Dios me ha de entregar. Hay mejoría en mi condición y en mi calidad. Ayúdennos, oh amados ángeles, a entender la perfección de este camino y de este sendero, y a no desesperar, sino que junto al ángel de la esperanza entendemos el recorrido y entiendo cómo he de graduarme, superarme y trascender esta experiencia de dolor y sufrimiento. Porque sé que todo es perfecto. Todo es perfecto. Que haya perfección en mi tratamiento, que haya perfección en mi recuperación, que haya perfección en mi sistema inmunológico. Ángel de la perfección, ve mejorando, ve perfeccionando nuestros sistemas biológicos, emocionales y mentales. Llamamos a la perfección para que todo lo imperfecto sea corregido, para que todo lo torcido sea enderezado, para que todo lo tóxico sea purificado. Llamamos a la perfección, resonamos con la perfección, abrimos nuestro corazón a la perfección en esta hora. el fuego arda dentro de nosotros, el fuego verde esmeralda vaya consumiendo, vaya digiriendo, vaya transmutando todo lo imperfecto. Oh, amados ángeles, vamos inhalando profundo, que toda nuestra percepción sea verde esmeralda, toda nuestra visión sea a través de esta frecuencia verde esmeralda, todo nuestro oír, todo nuestro sentir, todo nuestro olfatear y todo nuestro degustar. Que toda nuestra experiencia sea con matices verde esmeralda. Gracias, 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 amados ángeles. Gracias por este maravilloso quinto día. Gracias por acompañarme. Gracias por asistirme y traerme el sostén, el auxilio y también la instrucción. Gracias, amados, por estar aquí hoy, y que la voluntad del Gran Espíritu sea hecha en mí hoy y siempre. Thank you. me quedo.